Tomando en cuenta que también tenemos otra gran cantidad de contaminación, que es la mina a cielo abierto. Entonces, todo eso lo sumamos y ¿qué es lo que estamos a, qué es lo que tenemos en producto? Estamos teniendo como producto una población enferma. Aparte de todo, no tenemos centro de salud. Acá no hay centros de salud. Acá hay puestos de salud. Y ese es una un más o menos sabemos 300,000 habitantes en Guatemala. Son 300,000 habitantes tomando en cuenta la gente que viene a trabajar aquí a Xela, que son varios de varios municipios acá. Y solo tenemos un centro de salud, ¿verdad? Y la norma dice que por cada 15,000 habitantes debería de existir un centro de salud. Quiere decir que somos 300,000, deberían haber cuántos centros de salud deberían haber. 150 centros de salud. No estamos hablando de puestos de salud, ¿verdad? Sino estamos hablando de centros de salud, incluso tipo A o tipo B. Entonces, ¿ahora qué les quiero decir con esto? De que acá no, el problema no es solamente el pozo. Acá el problema es no hay drenaje, no hay centros de salud dispuestos, o centros de salud tipo A donde hay encamamiento para esta comunidad. Son 24 comunidades. Tomemos de ese, no es solo eso entonces, son los drenajes, son el tema de salud. Dígame si aquí existe un lugar para poder estudiar una carrera técnica. ¿Dónde está? Entonces, ¿cuáles son los planes de desarrollo humano para toda la juventud? Para nuestros pequeños. No tenemos. Entonces, acá no es solamente el tema del POT. Hay muchas más cosas que se tienen que ventilar. Y me parece a mí que su lucha y su resistencia es legítima. Y si alguien está grabando acá, yo les hago un llamado a los vecinos de todas las zonas de Quetzaltenango, de que acá no es únicamente el tema del POP, acá es mucho más. Son los drenajes, son el desarrollo humano de la niñez. No tenemos planes para poder hacer medicina preventiva. Estamos teniendo casos de pacientes con gastroenteritis, problemas respiratorios crónicos y una cantidad de temas de salud. Entonces, esa parte es la que le toca al gobierno, no solo al gobierno local, al gobierno nacional. Porque acá no es solamente eso. Entonces, incluso para poder hacer nuestros intercambios económicos, no tenemos buenas calles para hacer los drenajes a flor de tierra. Entonces, el llamado es para todos y todas las vecinas de Quetzaltenango, que este no es un problema solo del valle, este es un problema de todos y de todas. Entonces, esta semana vamos a estar en apoyo con ustedes, vamos a tratar de estarnos reuniendo en las diferentes zonas. Un llamado, si los cocoes no responden porque son parte del gobierno local y nacional, hay que hacer juntas de comunidades, juntas de vecinos para poder ver, porque la basura es un problema de nosotros. ¿Quién produce la basura? Nosotros. ¿Cómo la tenemos que resolver? ¿Y quién la tiene que resolver? Nosotros. Entonces, pues aquí lo único que les puedo decir es de que de verdad no puedo decirles que resistan tanto, porque la salud está en juego. Miren la lluvia, miren todos los compañeros y compañeras acá. Entonces, pero en lo que yo pueda servir, estoy ahí a la orden, y voy a dejarle mi contacto al compañero y el pueblo unido jamás será vencido. Aplausos, aplausos. Gracias. Gracias.